ritmo de la mañana. Ritmo 96 y Canal 105. Son las 8:12, Eduardo Santos. Hoy es martes y tenemos una atención pobre. Nos vamos rápidamente. ¿Pero por qué soy así ese micrófono? ¿Qué tiene? Ay, mi madre. Se está oyendo mal, dale. Hoy es martes, tenemos atención pobre y nos vamos con... Bueno, pobre, te metiste a decorador de interiores ahora. Entonces vas a empezar a decorar algunas cosas. Eso es difícil. Lo primero que debe saber un decorador que va a emprender, que viene de los barrios desarrapados, bueno, rodeado de mal gusto y de malas costumbres, es pensar que es el precio que da la clase y el estatus o el buen gusto de las cosas. Hay muchos ejemplos de eso. No. Hay muchos ejemplos de eso. Sí. Tú consigues tela a 50 pesos la yarda, con la que tú haces cortinas hermosísimas. Lo que tienes que saber hacer tú. Exactamente. Y que combine. Exactamente. Y estas telas son importadas de Marruecos o de Turquía. Que se ven bien, pero se no ven hermosas. No son completamente necesarias para tú hacer una decoración que se vea bien de y buen elegante, gusto. Claro. Ay, atención, pobre. Ser pájaro no te garantiza a ti de que tú eres un buen decorador. O que tienes buen gusto. Tienes buen gusto. Si hay algo que queda demostrado es que si hay algo que tienen mucho los pájaros, mal gusto. No es por nada, ¿eh? No es por nada. Atención, pobre. Olvídate de los animal print en los muebles. Ay, por favor. Buenos días. Buen día. Pobre. Dale. Para los cumpleaños, los tubos PVC para poner vejiga, por favor. Por favor. Sí, porque entonces, como el decorador que está emprendiendo nuevo, tiene que arrancar con lo que aparezca para empezar a mover tubo PVC, la economía. Si uno tubo PVC con unos hoyos, entonces le ponen la vejiga a los... Es importante que sepas que si no tienes buen gusto, Pinterest nunca será una buena fuente de inspiración. No, porque lo vas a hacer mal, lo vas a tener. Mezclas lo barroco con lo no sé qué vaina. Lo barroco. Diablo, se fue para el Renacimiento. Buenos días. Buenos días. Dale. Por favor, no a todo se le pone espejo. No todo lleva un espejo. Sí. Exactamente. Diablo, Dios mío. Si el decorador te busca de que una mesa de esta para la entrada de la casa que te echen espejo, despídelo. Despídelo ahí mismo. O te lleva dos ámporas de esta. El diablo. Tú tenías tiempo que no veías esto, Dios, ¿verdad? Wow, eso lo quitaron hace mucho. Sí, hace mucho. Dije, una tinaja o ámpora como la que había en los 80. Déjame yo pasarle esto a Sammy. Para que lo publique. Si te recomienda esto, no es buen decorador. Pero mire, profesor, el decorador que te dice a ti, vamos a coger esta copa grande de cristal y la vamos a llenar de colcho. No, mi amor, pero... Lo que tú no sabes es que yo busqué un decorador. ¿Decorador? ¿Decorador, no? Sí. Para que me hiciera unos trabajos, una cosa. Y cuando lo veía, y dice, la sala la vamos a poner... Una decoración tipo cabaña. Y él sí. Una cosa que tiene la cabaña. Se chirró, la vaina. Cornisa. No, es el cielo raso. Sí, pero hecho de chirró, vaina. Tú te pones un chirró, una vaina. Un chirró, sí. Todo lado. No. Si te recomienda de que poner cornisa. Diañe, pero ¿y cuánto tiempo que la yo cornisa no... cornisa tan mal da guarda hace siempre. Pero hace mucho. No, pero por favor. Buenos días. Buenos días. Dale. Pobre, por favor, esas cortinas y esos juegos de sábana, de que con los logos de Chanel y Butón, por favor, no. Terrible aquello, terrible. Dice por aquí nuestro querido Dan Núñez, ¿no? Nos escribe, dice, atención, pobre, recuerda que el centro de mesa se va a desaparecer antes de que se acabe la actividad. Así que la comida que está mala, la tira para abajo de la mesa, por favor. Sí, hay que poner, mantener algo. Dios. Mantener algo para tapar. Buenos días. Buenos días, Alberto, y todo en cabina. Hola. Alberto, ese decorador que te dice a ti, mira, vamos a decorar esta habitación con esta cama y el espaldar de botoncito con colchitas. Ese decorador de cuero no va, mi amor, maldito pobre chopo. Yo tengo de eso, espaldar. Espaldar de botones. Sí, yo tengo. Eso es lo que tiene Pite. Sí. Se lo han ido quitando chin a chin, muchachos. Casi se ahogan con esa vaina. No puede ser. Sí. No puede ser. No ella puede lo ser. Quita y le hace. Atención, pobre. Tú que vas a emprender ahora como decorador. Tú que vas a ser decorador ahora. Ya lo quite. Ah, es que tú quieres. Y bonito que se ve. Un lado está blanco y el otro lo quitaron. Como la tapicería que tiene, lo quitaron. Hay unos juegos de habitación. Sí. Que no, que aquello es.
Y con espejo también. Los juegos de habitación. ¿Pero por qué que lo hacen? La silla de noche de espejo. Buenos días. Se ve bonito. Buenos días. Alberto, atención a los pobres que van a emprender como decoradores. Ya los baños no se decoran como si fueran quinceañeras. Eso dice que lo decoran el inodoro y todo eso. Eso sí. No se usa. Las bañeras tampoco se usan ya. Se dejaron de usar. De hecho, yo quiero que tú sepas que cuando yo remodelé eso, fue un show encontrar la bañera porque yo quería bañera. Y aquello la mandaron a hacer a las romanas. Porque aquí no aparecían. Me dicen por aquí, atención, por las botellas vacías de romo caro. No son adornos. No. Buenos días. Buenos días. Dale. Esta decoración que ahora quieren poner la grama artificial en todas partes, en las paredes y ponerle flores. Ay, señores, dejen eso. Sí, es verdad. Viene la otra. Buenos días. Hola, chicos. Buenos días. ¿Cómo están? Dale, decoradora. Llamó la que sabe. Ay, no. No, yo no sé de eso. Mira una cosa. Mi amor, las camas capitoneadas están de moda, sí. Pero hay un capitoneo que es bonito y decente, mi amor. Tú pareces que estás poniendo el espaldar, que pareces un sofá de los años 70. Entonces, con esta base de cama, con espejos y el capitoneado al espaldar, forrado de espejo, mi amor, no. Esto no se hace. Esta vaina parece una cabaña de los años 60, el motel presidente de los años 60. Adiós, maldito chopo estúpido. Buenos días. Buen día, equipo. Dale. Atención, pobre. No es obligado que tú le pongas el maldito papel tapiz a toda la sala. Fíjate, sí, el papel tapiz se está usando mucho ahora. Pero resuelve, eso resuelve. Culpa de los chinos. Sí, los chinos son lo tienen barato. Sí, tiene muchachos, eso es su solución. Buen día. Hola. Atención, pobre, ya no se decora la sala con los perfumes vacíos de Giorgio Armani. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? No, eso es mentira. La habitación de los muchachos no se decora de que con Peppa Pig y esa vaina. Y las alfombras están mandadas a guardar, Sí, la alfombra, por favor. No, mi casa no puede haber una alfombra. Se muere. Muertecito. Yo no puedo tampoco por Sassy. Muertecito. Además que tengo una perra que tú supiste, ¿verdad? Sí, yo toda por eso no las tengo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Hola. Y ahora todo es canaleta. Canaleta, sí. Canaleta, wow. Sí, sí, sí. Buenos días. Saludos, buen día. Saludos. Atención, pobre. La fruta de mentira puesta en el medio de la mesa del comedor está mandada a guardar ya. Sí, 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 eso es verdad. Esa buenos pera, días. Pera blanca ya. La buenos pera, días. Buen día, buen día. Buenos días. Si el decorador va a la tienda que está en la Obando, que tiene como 5 pisos, y compra de qué libro de esos que son de mentira, y caja de Johnny Blue, ya tú sabes. Buenos días. Buen día. Buenos días. Atención, pobre. La revelación de sexo ya nada más no son rosado y azul. Por favor, cambien esto. La sí, revelación. Los decoradores que están mandando hasta el primer año de niño. Sí, sí. Todo, porque eso es. La vaina que te. Sí, no, ya solo. Ya, por favor, Por favor. Bueno, llévenlo. Atención, pobre, vas a emprender ahora en el área de la decoración. Usted le lleva ese embarazo a abuela. Y ella de una vez sabe que si es macho o hembra. Sí, ella lo ve desde la barriga. Si es puntiagudo, es macho. Sí. No, ¿de qué hembra? No se equivocan. Es macho. Si es puntiagudo, es macho. La barriga puntúa. Sí, la puntúa, son machos. Las últimas dos, buenos días. Atención, pobre. Oye, bien. La repisa en yeso la mataron a quitar ya. Diablo. Es verdad, con las dos patas esas de yeso. Y un cristal arriba. Dios mío. Diablo. ¿Esto qué es esto? Esto. Y Robla. Que no quiero hacerlo personal, pero tú sabes dónde se veía mucho eso, ¿verdad? ¿Dónde? Ah, bueno, pero ajá. Sí, hay que decirlo bajito. Tú, esto que tiene esta cabina, eso es lo que yo quiero hacer en la sala de mi casa. Eso. El cielo raso. Eso es esa cosa. Sí. Pero con la misma decoración, con luz y una vaina. El cuadro de la niña comiéndose las uñas de los pies. Eso lo mandaron a guardar ya, please. Es un clásico. Si va a decorar un restaurante, tú sabes, a decorar un restaurante. Es un clásico, bueno. No, que da buena suerte eso. ¿El qué? Ese cuadro. El lo que se ve feo. Las uñas de los pies. La silla de guano ya, eso tampoco, eso no es decoración. Una silla de guano. No, no. Son cómodas. ¿Cuánto tiempo que yo no oía eso, Peter? De que silla de guano. Eso era la silla buena de los campos antes.
Sí. Ya eso di que para restaurante, así. No, ya no, ya no. La mecedora de típico Guadalupe. Dominicano, una vaina de esa, no. Usted pobre que va a emprender ahora. La última, buenos días. Como decorador. Buen día, equipo. Hola. Sí, que no le pase como a mi madrastra, que mi papá le tuvo los sueños de negocio una vez. Ella estaba recogiendo todos los cocos que aparecían en la calle. Así que para decorar. Ya ustedes saben. Todos los cocos. Siendo coco vacío. Dámelo, ven para decorar. Ya, está fuerte. Recogiendo cocos. Está fuerte. Para matar los mosquitos, usted los quema en el campo. Y eso es un palo. Es verdad. Vamos a la pausa. Son las 8:23, la última. Buenos días. Bueno, se cayó esta. Ahí está, definitivamente. No es que no emprenda, sino que se impregne de buen gusto. Hay muchas revistas, blogs y tutoriales para aprender e ir aprendiendo. Claro. De los mejores. Que tiene que estar. No que hagan como aquí una gente que agarró y hizo una decoración dentro de su empresa que todavía uno entra en esta época, ya hacen 20 y pico de años, y uno dice, pero ¿cómo fue posible que alguien permitió que se pusiera un piso rojo con paredes azules, lleno de cristales por todas partes, es y espejo. Y un techo entonces mamey. Es el diablo. Yo sé todavía, todavía uno no lo entiende. Ya venimos. ¡Fuego! El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.